Jorge Vera Hernández fue recibido por alumnos, docentes y madres de familia en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario DEISY, en la populosa colonia Derechos Humanos, donde el presidente municipal dio una detallada explicación sobre los trabajos que se efectuaron en la institución escolar, con el objetivo de que el alumnado goce de una mejor infraestructura. El alcalde de los alamenses exhortó a que mantengan el cuidado que se requiere en cada uno de los beneficios que fueron obtenidos. Destacó que se arregló y pintó convenientemente el área perimetral, rehabilitando la lámina del domo a efecto de garantizar la seguridad física del alumnado y del personal docente. El Centro de Asistencia Infantil Comunitario DEISY se trata de uno de los 4 jardines de niños instalados en las colonias de la cabecera municipal, donde se imparte la educación preescolar al mismo tiempo que se gozan de los beneficios que son otorgados en coordinación con el DIF municipal. En el evento, la presidenta de Colonia agradeció el apoyo y las facilidades que otorgó el ayuntamiento. Pidió que se continúen con los beneficios a este tipo de instituciones que se encuentran en el municipio. Vamos a llegar a la petición de esta obra, de la remodelación de nuestro auditorio, de rehabilitar el bardeado, que siempre pues era un peligro para los niños porque se arañaban, se cortaban, y más que nada también el bardeado de atrás, que era por donde entraban muchas veces pues algunos señores ya alcoholizados o muchachitos que no han sido bien orientados y que andan descarriados por ahí. Aquí pues el DIF apoya a los caídos. Entonces, en ese sentido, ingeniero, queremos que usted sea portador de la preocupación de los padres para que siga llegando ese apoyo aquí a este municipio, no nada más aquí en nuestra colonia, sino a todo el municipio. Y que nosotros estamos agradecidos y sabe perfectamente, pues aquí no están todos de la colonia, porque unos trabajan, otros las reuniones aquí se hacen casi de noche, pero que la colonia sabe usted que cuenta con el apoyo de ella. Por último, Jorge Vera Hernández realizó el corte de listón, dando por inaugurados los trabajos de la administración 2011-2013. Preguntándole a todos los chiquitines, preguntándole a las maestras, a los padres de familia, a todos, responsables, que están contentos, que están de acuerdo con el tiempo de acabados y de estructura que le pusimos aquí a ese ministro auditorio. Si están de acuerdo, muy bien. Si es así, a ver, los niños están de acuerdo, sí o no. ¿Les gustó su escuelita como quedó, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué les dicen que sí? Muy bien, bueno, pues siendo exactamente las 11 de la mañana con 35 minutos de este bonito día martes 29 de enero de 2013, declaro formalmente inaugurado esta rehabilitación de este bonito auditorio con para reventar de este bonito caído. Felicidades para todos, enhorabuena y bienvenida a todos. Con imágenes de Marco Antonio González, para TV6 Noticias, Pablo Vargas.